amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en casita. Y pues bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal La Tomasita. Pues en este momento, como ya vieron en el título, pues vamos a hacer una pizza casera con flores de isote. Vamos a ver cómo nos queda esta receta, ya que es la primera vez que lo hago. Y pues los ingredientes que vamos a utilizar son, bueno, lo principal sería la flor de isote. Miren, aquí ya tengo preparado la flor de isote, una delicia del campo. Bueno, eso es lo que utilizaríamos. Y para hacer la salsa, pues yo creo que la pizza lleva salsa, sí lleva salsa. Entonces lo que vamos a utilizar para hacer la salsa es un manojito de cilantro, o bueno, en mi idioma quiché lo llamamos clantó, una cabeza de cebolla. Y yo voy a utilizar, miren, aquí ya tengo agarrado ya el chile pimiento. Vamos a utilizar esto, tomates y un chile jalapeño. Esto es lo que utilizaríamos con la salsa. Y por último, los últimos ingredientes, pues ya dije que es una receta casera, pues no voy a utilizar tantos ingredientes. Lo único que voy a usar es la harina, un poquito de bicarbonato, queso mozzarella o mozzarella, no sé cómo lo llamen, pues ya casi se termina, un poquito de sal. Pues estoy muy emocionada porque no voy a utilizar tantos ingredientes, no voy a utilizar aceite, no voy a utilizar levadura, nada de eso. Vamos a ver cómo nos queda con estos simples ingredientes. Ustedes saben, bueno, los que me conocen ya, pues me gusta hacer las recetas sin que lleve muchos ingredientes, a lo natural. Me encanta la pizza, así que vamos a intentar hacer uno acá sin horno, nada. Vamos a utilizar un sartén. Vamos a empezar lavando lo que es la flor de isote. Creo que no lo vamos a usar todo, vamos a usar solo la mitad. Y también vamos a lavar los tomates, el cilantro y listo. Vamos a agregar la flor de isote, porque primero lo que vamos a hacer es cocer la flor de isote. Vamos a agregarle sal al gusto y lo tapamos. Vamos a esperar a que se cosa. Y aquí vamos a agregar lo que son el tomate, todito los ingredientes, lo vamos y listo. También le vamos a agregar su salita. Listo. Ahora sí, solo vamos a esperar a que se cosa y pues empezamos con la masa, con la harina, para ver cómo nos queda. Y se me olvidaba decirles que vamos a utilizar agua, agua caliente, bueno, no tan caliente, agua tibia. Y vamos a sacar la flor de isote, vamos a ir a sacarle el agua. Vamos a colar. Ya está lista la parte de la flor de isote. Ahora vamos a ir a licuar la salsa. Bueno, pues yo quiero que salga un poco así como picoso, o que le dé un poquito de sabor, así algo como picante. No le voy a agregar todo el chile jalapeño porque esto pica mucho, así que solo le voy a quitar la puntita, miren, y se lo agrego porque pica mucho. Yo solo quiero que le dé un poquito de sabor. Vamos a pasarlo acá. Listo.
Ahora sí, ya está listo nuestra salsa. Ahora vamos a empezar a arreglar la harina. Vamos a empezar arreglando lo que es la harina. Pues no voy a terminar una libra, voy a dejar poquito. Y pues le voy a agregar un poco de bicarbonato y un poquito de sal, sal al gusto. Listo, ya tenemos acá la harina, miren, una bolita, salió una bolita. Miren, pues a mí me gusta mucho la harina, miren. Me gusta. Bueno, pues ahora sí, ya llegó la hora de ver cómo nos va a quedar. Bueno, yo lo voy a hacer acá en el sartén, ya en el sartén lo voy a poner. Y pues a ver cómo nos sale. Listo, ya tengo acá el sartén. Y cabalito. Así quedaría la harina en nuestro sartén, miren. Agregamos la salsa a ella al gusto, la cantidad que ustedes quieren agregarle. Ya agregué la salsa. Ahora vamos a agregar lo que es el queso. Ahora sí va la flor de isote. Entonces vamos agregando lo que es la flor de isote. Mejor con la mano. Lo voy a hacer con la mano. Miren, así va quedando nuestra pizza. Ahora lo que vamos a hacer es taparlo unos cuantos minutos. Vamos a ver. Unos 5 o 10 minutos. Lo vamos a tapar para ver cómo nos queda. Bueno, esto sería el toque final de nuestra pizza y pues ya va a llegar la hora de la verdad. Ya va a llegar la hora de saber cómo nos va a quedar esta receta. Así que quédense que en este momento o al ratito, cuando ya esté, lo vamos a disfrutar junto con ustedes para ver el sabor, cómo quedó, si sale bien. Así que quédense hasta el final. Ahora sí, ya vamos a ver cómo nos quedó. ¡Wow! ¡Miren, miren! Bueno, se mira delicioso. Bueno, ustedes en este momento me van a acompañar a probarlo. Vamos a probar, vamos a sacarlo. A mí me gusta mucho. A mí me encanta la pizza. A mí me gusta mucho la pizza. Yo cuando está calientito. ¡Wow! Miren. ¡Ay, pesa! Miren, miren. Miren esto. Bueno, pues tuve que sacar un pedacito porque, pues bueno, compartí con mi familia ya que estaba bien calientito. Y pues realmente me encantó el resultado, riquísimo. El único detalle, pues es la harina que sale un poquito seca. Pues creo que es porque no le eché aceite, no le eché los otros ingredientes que lleva la masa de pizza. Pues como les dije, pues lo hice a mi forma, al estilo natural. Espero que les haya gustado y no olviden dejar un like si les gusta este video y suscribirse abajito de este canal. Así que los invito a que lo hagan en sus casitas. Es súper fácil, rápido de hacerlo y disfrutamos de una rica pizza casera. Así que muchas bendiciones y nos vemos en un próximo video. Adiós.